¿Lo pueden ver? ¿Es bien? ¿Tiene el tamaño que tiene? Buenos días. Hola. Buenos días. Estamos aquí en Los Cayos, en la Florida de nuevo. Hemos cogido mojarrita para pescar un poco más al norte. Lo hemos cogido, entonces venimos acá. Y ahora estoy preparando, caminando para preparar los nylon y a ver qué cogemos. Mantente sintonizado. Ya hemos tirado, como ven. Ha tirado una vara con las mojarras ahí. Mojarra chiquita. Y en esta vara he tirado con una mojarra más grande. Entonces esperando. Vamos a esperar a ver qué pasa. La hemos tirado, buscar la corriente. Entonces vamos a acomodar los tiros. Tratando de cogiendo carnada, mira lo que he cogido. Está un consuelito, tratar de coger carnada chiquita, diferente a la que hay acá. Mira el pescado que he cogido, aquí no se puede comer. El pescado sabe muy rico, pero acá, en los Estados Unidos, no se puede coger ese tipo de pescado. Pues no hay que soltarlo. Bueno, seguimos probando a ver qué tipo de otra variedad de carnada cogemos y seguimos probando a ver si cogemos un pescado grande. Aquí estamos en la espera. Vamos a ver los varas tirar. Mira el atardecer tan bonito acá. Ahora la corriente está yendo hacia el Golfo. Por la mañana estaba yendo hacia el Atlántico. Venía del Atlántico hacia el Golfo y ahora está yendo del Golfo hacia el Atlántico. Mira un huevo, he pegado un civil. Voy a buscar la net para poder cogerlo. Hemos cogido el civil. Como pueden ver, miren el civil, miren el tamaño que tiene. Todo el día esperando esta hora para poder cogerlo. Miren el tamaño que tiene. Qué bueno está. Mira. Todo el día, señores. Pero bueno, ha valido la pena. Ya tanta espera. Vamos a ver si podemos seguir cogiendo más. Miren, señores. Mira cómo quedó el circo hot. ¿Ves? Le queda el mismo cachete. Por eso lo recomiendo a todo el mundo. Cogerlo. Poner este tipo de anzuelo. Es muy bueno. Mira el tamaño que tiene. Como
como pueden ver, el cambio de corriente, ven todo el seaweed que está saliendo de un lado hacia otro. Y nada, ahora tendremos que mover un poco las varas. Como ven, se está llevando el seaweed, se está llevando la... El atardecer aquí en Los Cayos, mira lo bonito que se ve. Vamos a cambiar la vara de posición. Ya que como están viendo, el seaweed se está... llevando el seaweed. Vamos a ponerlo a un lado, que no moleste. Vamos a tirarlo por ese huequito. Como siempre ven, hay que tirar siempre, tratar de tirar siempre en la zona, como que están viendo ahí, ¿ves? Donde queda zona muerta entre los remolinos. Son los buenos lugares para dejar la carna, no se mueve tanto por la corriente. Y entonces, si está yendo todo por el bote y pescado pase por aquí, lo podemos agarrar. Aquí lo tenemos ya limpiado. A ver. Cogí, le hice un corte aquí abajo. Lo corté por aquí, le saqué y le saqué un poco las garras y eso. Para que cuando llegue a la casa cortarlo y limpiarlo no me dé tanta peste. Eso es lo que siempre recomiendo, ¿sabes? Siempre que puedan en el mueble, coger, limpiar, ¿sabes? Limpiarlo siempre en el mueble. Nunca cortar la cabeza porque es ilegal aquí en el estado de la Florida. O sea, lo único que hace es que se le corta en el estómago, le sacas todo el buche, le arrancas las agallas para cuando lo botes en la casa no de peste. Y ya después lo fileteas en la casa, ya. Pero siempre tienes que transportarlo con cabeza. Nada, amigo, esto ha sido todo por hoy. Solamente he podido coger un Yellow Jack o un civil a fondo. Con carnado, he puesto un líder aproximadamente como una brasa. Con unos 6-7 pies de largo, con anzuelo de hook, como viste que lo cogí. He utilizado una doncella, la he cogido a fondo, y entonces con eso fue que pude agarrarlo. No salió más nada, pero bueno, como siempre digo, uno va para pasar el tiempo acá, el entretenimiento, y bueno, y así coges algo de pescado. Si te ha gustado el video, por favor dale like, comparte en las redes sociales, y seguiré subiendo tips y recomendaciones para todo el tema de pesca, y como siempre, pesquería, que vamos a tener en este canal. Muchas gracias.